Cuando uno ve el horizonte, cuando uno ve aquello y empieza a ilusionarse y empieza a sentir la pasión y el entusiasmo y las ganas, dices, yo quiero eso. Y empiezas a navegar hacia esa línea del horizonte, empiezan a pasar cosas. Y nos pasan a todos. Porque todos tenemos una vocecita que nos habla, no la escuchamos, pero sí la sentimos y que nos dice cosas como, oh, eso es muy difícil, a ti te faltan másters. Pero no solo másters, te falta incluso inteligencia. Bueno, eres demasiado mayor. Oh, tú tienes demasiada juventud acumulada. Y claro, eso produce dudas, eso produce ansiedad, la enfermedad de nuestra época, eso produce preocupación y eso produce desconfianza. Y estos cuatro compañeros no son buenos para este viaje. ¿A qué no? ¿Qué os parece estos compañeros? ¿Los queremos en el viaje? Decidme algo. No oigo. ¡No! ¡No los queremos! Ahora bien, el mundo en el que estamos se llama el mundo VUCA. ¿Qué es el mundo VUCA? Es una terminología que ha surgido en Estados Unidos y que de alguna manera lo que nos explica es las características de nuestro mundo. Vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, todo esto. Es decir, el mundo en el que estamos es muy propicio para que surjan estos curiosos oponentes. La duda, la preocupación, la ansiedad, la desconfianza. Y nosotros tenemos que entender qué recursos tenemos dentro para convertir este viaje en una pasada de viaje, en un disfrute de viaje, en un viaje de crecimiento, prosperidad, no solo para nosotros, sino para las personas que están a nuestro alrededor. Y aquí es donde tengo que hacer un pequeño paréntesis, porque hay personas que se atreven a soñar, hay personas que se atreven a pensar grande. Por ejemplo, las personas que han montado un evento de estas características, tan complejo. Pero también hay personas que son como aves de rapiña. Están en una percha esperando a ver a alguien ilusionado. Y cuando ven a alguien ilusionado, que se nota, ¿verdad que se nota cuando alguien está ilusionado? Le miran y dicen, es mío. Y empiezan a moverse, se acercan sutilmente, ¿qué tal estás? Estoy contentísimo, tengo una ilusión, estoy soñando en una cosa tan inspiradora, a ver lo que te dura. Y no sabes lo que te pasa, pero la energía empieza a bajarte. Y vas andando por la calle, ves a otro que le conoces, que va igual que tú, y le dices, ¿tú también has estado con él? Dices, sí. Bien. Mirad, os voy a decirlo como se habla a los amigos, como se habla a las personas queridas, como se habla a la familia. Un sueño es algo muy frágil. Un sueño solo hay que compartirlo con aquellas personas que creen en ti, con aquellas personas que están dispuestas a apoyarte a ti, aunque tu sueño ellos no lo entiendan. Porque si lo compartimos con todo el mundo, habrá personas que no son mejores o peores, pero que están en el papel del ave de rapiña, y en cuanto te vean, te van a generar tantas dudas y tantas inseguridades que a lo mejor muere, que probablemente muere, que casi con seguridad muere, aquello que podía haber transformado tu vida. Entonces, el mensaje es muy fácil. No bajes tus sueños a la altura de tus capacidades aparentes, sino haz que éstas se estiren hasta llegar a la altura de tus sueños. Y entonces serás un número uno. ¿Y quién dice si eres un número uno o no? Tú. Porque tú eres quien decides lo que es el éxito. Eres tú. Y para ti serás un número uno, porque te has atrevido a soñar en grande y porque has buscado cómo hacer que tu sueño se convierta en realidad. Probablemente el mejor escultor de toda la historia, Michelangelo Buonarroti, dijo, lo peor que puede pasarle a un ser humano es que apunte demasiado bajo en su vida y tenga éxito.
Impresionante. Verá, la experiencia me ha demostrado lo siguiente. En la vida, las personas que triunfan son los que creen más en sí mismos y en sus posibilidades que en lo que otros creen de ellos. Este es un mensaje importantísimo. Si tú no crees en ti, si no crees en tus posibilidades, ¿cómo puedes esperar que otros crean en ti? Y se te transmite por los ojos. Pero si Albert Einstein, con 11 años de edad, iba en su bicicleta y se hizo la siguiente pregunta, ¿qué pasaría si fuera mi bicicleta a la velocidad de la luz y encendiera el faro? ¿Se vería? Y los profesores dijeron, ¡este es imbécil! Desde los 11 a los 21, él reflexionó sobre la pregunta que se había hecho. 10 años. Con 21 años él ganó el premio Nobel. Con 21 años él describió la teoría de la relatividad. Él no ganó el premio Nobel por esta teoría porque el único que la entendía en el mundo era él. Él ganó el premio Nobel en 1925 por el efecto fotoeléctrico, un efecto cuántico. Entonces la pregunta es, ¿estás de verdad apostando por ti? Es imposible, dijo el orgullo. El orgullo se puede disfrazar de humildad, ojo. No, es que yo soy demasiado pequeñito, demasiado pequeñita. Es arriesgado, dijo la experiencia, consulta tu pasado. Pero vamos a ver, ¿qué derecho tiene el pasado para determinar el futuro? Tiene derecho para informarnos sobre el futuro, pero no para determinarlo. No tiene sentido, dijo la razón. ¿Pero qué razón? ¿La de Descartes? ¿El intelecto básico? ¿El sentido común? Según el sentido común, Ben Carson, un niño nacido en los años 50 de color pobre, abandonado por su padre y violento, no tendría que tener futuro. ¿Por qué hoy en día es el mejor neurocirujano infantil del mundo? Porque el corazón tiene razones que la razón desconoce. Os voy a explicar una cosa sobre el funcionamiento del cerebro. Lo primero que os quiero decir va a ser un poquito disruptivo y sencillamente os lo pongo, os lo ofrezco como propuesta. Todas las decisiones que tomamos son emocionales, pero las justificamos con la razón. ¿Te quieres... Miradme. ¿Te quieres comprar algo? ¡Ay, cómo lo quieres! Oh. No, es que es muy caro, es que no lo necesito, pero es que no paras de pensar en ello. Y llega un momento en que te lo compras, ¿a que sí? Y acabas encontrando todas las razones. Lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. El sistema límbico, cerebro emocional, se activa cuando tienes un qué y un por qué. Cuando tienes un qué y un por qué. Y dices, bueno, pero el qué y el por qué no es suficiente. El qué y el por qué no es suficiente, pero cuando tienes un qué y un por qué, la parte anterior del cerebro, el área prefrontal, te muestra algo especial, te muestra el cómo. Pero no solamente cuando tú notas esa ilusión y esa pasión empiezas a encontrar un camino, sino que hay otra parte en el cerebro que está en el tronco del cerebro y que se llama el sistema reticular activador ascendente, que te dice dónde. Por eso cuando una mujer se entera de que está embarazada, empieza a ver embarazadas por todas partes, ¿a que sí? Las embarazadas estaban ya. Cuando uno se quiere comprar un coche nuevo, una moto nueva, empieza a verlo por todas partes. Y dice, desde que me lo he comprado se ha puesto de moda. No, estaba ya. Por eso, y con esto termino, porque vamos a empezar el coloquio, acordaros, si queréis encontrar un buen cómo y un buen dónde, trabajar vuestra alma, trabajar vuestro entusiasmo, vuestra pasión, porque el entusiasmo y la pasión serán los que elevarán vuestras capacidades a la altura de vuestras metas. Y por eso este mundo, lleno de incertidumbre, ambigüedad y cambio, es un mundo que nos pide que lo abracemos y digamos, sí, yo puedo crecer y evolucionar aquí. Muchas gracias.